Titulado Estudio para una ciudad ritual, tiene origen en la necesidad del autor de pensar algunos vínculos entre las imágenes de la realidad y la realidad de las imágenes. Ambas nociones, dice, fueron útiles para el desarrollo de una serie gráfica. Las imágenes de la realidad, por un lado, nos permiten investigar en la cultura para entender la calidad de sus productos, su complejidad y valores. Por otro lado, la realidad de las imágenes pretende ser una idea eficaz para abordar algunos problemas concernientes a las imágenes en el ámbito del arte en sus manifestaciones contemporáneas. Lo fundamental de este intento reside en el hecho mismo de ligar nociones que, más allá de su aparente independencia, pertenecen a un paradigma mayor de tipo ideológico-cultural que los define como modos de representación simbólica. Dichos modos se valen de medios que participan en las formas de arte actual, como la gráfica, la fotografía o la imagen digital. Ante tales intenciones, se hace necesario poner algunos límites. En lo que concierne a las imágenes de la realidad, el autor toma como referencia a las que tienen lugar en la festividad callejera, carnavales y fiestas religiosas. Al abordar la realidad de las imágenes, hace alusión al ámbito de la gráfica como manifestación artística. Sí es cierto que existe una relación entre la fiesta callejera y la producción de imágenes, entonces, fiesta y arte resultan modos paralelos de entender la realidad mediante los cuales la gente se expresa construyendo ambientes, formas y gestos ritualizados, que dentro del contexto citadino sirven como configuradores de la identidad y estrategia de conocimiento de la actualidad. Dicha hipótesis pretende abarcar las dos caras de la misma moneda. Ayuda a discutir sobre las imágenes visuales como conceptos construidos desde la fiesta y el arte, y permite averiguar en dichas expresiones culturales la peculiaridad de sus productos. La investigación consiste, pues, en reconsiderar convenciones y pautas presentes en el análisis y la teoría que sirven para abordar con objetividad las disciplinas artísticas. En lo que refiere a la experimentación con formas y materiales, el principio que aplica es que a partir de sencillos esquemas formales y sus combinaciones, se intenta componer imágenes cada vez más elaboradas que lleven los contrastes y las relaciones significativas al extremo. El proceso de acumulación que compone la serie gráfica Estudio para una ciudad ritual también tiene lugar en la configuración de la memoria personal y colectiva. De tal modo es posible establecer un paralelismo entre dichas formas y la experiencia directa de la realidad. Las soluciones alcanzadas hasta el momento requieren de ser extendidas
mientras que su validez se mantenga o el trabajo deba adaptarse a nuevas circunstancias y satisfacer otras necesidades. Por ello, solo mediante el ejercicio de análisis y la reflexión constante, las ideas fluyen en un sentido conveniente. Si no aplicáramos de manera creativa las herramientas que nos proporciona el conocimiento surgido de la experiencia y la toma de decisiones, los procesos mismos de la realidad se detendrían y con ellos lo haría también la producción de ideas, acciones y objetos. Vente, 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 vente